¡Vamos, Tigres! Qué gusto saludarte, la verdad que ilusionado, contento, feliz de llegar a este grupo tan exitoso de jugadores, a una institución que ha marcado una gran época en estos últimos, en esta última década, y contento, muy contento de estar con ustedes ya pronto trabajando. Sí, claro que nos acordamos de todos los encuentros que tuvimos contigo en la institución, porque yo siempre lo he dicho, somos ganadores. Y en la cancha defendemos lo nuestro. Y ahora, pues qué orgullo para mí, por supuesto, defender contigo lo que hoy nos toca defender, el escudo de Tigres, defender la institución, la Universidad Nacional de Nuevo León, a Cemex, todo lo que significa esta gran institución, pues ahora la vamos a defender juntos y vamos a matarnos contra otros, porque seguramente vamos a estar con la idea de ganar muchas cosas más. Me comentabas que quieres ganar dos títulos más para ser el arquero más ganador de la historia de los porteros. Bueno, pues son cuatro torneos los que vamos a estar juntos al principio, pero seguramente serán muchos más porque vamos a ganar muchos torneos, eso seguro. Vamos a romper tu récord y el mío. Pues mira, la verdad es que la única clave, la única llave que traemos es trabajar, es hacer bien las cosas. Yo sé que llego a un grupo muy determinado, muy, muy trabajador, porque reflejan lo que esta institución siempre ha querido, son las palabras que algún día dijo Batocletti, ustedes se rompen la madre en la cancha, lo viví de contrario, lo sufrí a ustedes también bastante, entonces pues seguir con esa llave, ¿no? De matarnos, de conseguir objetivos y de que no demos ningún balón por perdido, ¿no? En esos 90 minutos nos vamos a matar por conseguir el resultado, siempre lo dije, tú eres un arquero que a los rivales les cae mal, por la actitud que tienes, por lo ganador que eres, pues vamos a seguir cayéndole gordos a todos, porque eso es lo que vamos a seguir siendo, ganadores. Yo, sí las conozco, porque alguna vez con los equipos que dirigieron nos las prestaron, de jugar allá, y el estadio, pues, obviamente, siempre rival, no las conozco realmente como ustedes las conocen. Voy llegando a la ciudad, voy aterrizando ilusionadísimo, contentísimo, el recibimiento que me estás dando, pero ya en este día y en estos días estaré conociendo todas las instalaciones, y por supuesto, empapándome de lo que es esta gran institución para poder ya el día 7 que nos toca conocernos a todos y presentarme con todos ustedes, empezar a chambear desde el primer día, ¿no? Me queda muy claro y estoy muy seguro de lo que han hecho porque físicamente el equipo, todos dicen que están grandes, pero no paran de correr, no paran de tener la pelota. Y como lo he dicho, bueno, pues lo importante es que corran los rivales, pero nosotros vamos a ser un equipo también muy dinámico. Pues decirles a todos que estoy muy ilusionado, contentísimo de llegar a esta gran institución. Me encanta tener un equipo ya muy bien estructurado, bien trabajado. Hay que agradecer lo que ha hecho el Tuca, porque normalmente yo decía que llegas a los equipos cuando llegas hay crisis, porque salió el técnico, porque no ganaban, porque todo se fue al carajo. Hoy no, en este equipo no hay crisis. Hay una situación que se tomó, llegó a un ciclo, como todos de repente terminamos nuestros ciclos en algún lado, pero agradecer todo lo que se hizo en el anterior, porque nos pone la vara muy alta. Y queremos que la vara esté igual de alta o mejor, con todo el apoyo de ustedes, con todo lo que saben hacer ustedes y con los ganadores que son como grupo. Pues por supuesto, nada más integrarnos lo más rápido posible para poder tener este mismo éxito y romper los récords de los que hablábamos hace rato, atrás de cámaras, ¿no? Y agradecer a la gente su apoyo, el que estén aquí con nosotros. A ti, por supuesto, la bienvenida. Y a todos los que están escribiendo y mandando ahí sus comentarios, pues decirles que exactamente la U, como dicen ahí varios, va a ser un equipo muy exitoso en esta década también.